Los habitantes de Mitlatongo narran un mito que cuenta el origen de la fiesta de la Santa Lluvia. Pero los huelitos de mucho antes platicó o platica. Dice que hubo una persona que dice que soñaba, dice que hay un dios de la lluvia, ¿no? Que le habló a la comunidad sobre la existencia de las casas del agua, pero nadie le creyó. Así es que un día decidió traerles una prueba. Entonces que vaya por acá, decimos Nuxá, por eso, monte más para allá yendo para Oaxaca. Yucuyá se llama ese lugar, donde allí es un río de agua. Cuando iba allí, llegó a ese lugar, dice que estaba una mujer, parece. Ahí se encontró a una mujer que estaba lavando ropa y le dijo que lo acompañaría. Pues aquel señor creyó que era así, gente como nosotros. Más adelante, ella recordó que había olvidado su collar en el arroyo y le pidió al hombre que volviera para traérselo. Él creyó que era trenza de veras de cabello, pero no, y cuando lo vio, que ya se vino ese víbora ahí. Luego, ambos llegaron a la casa del agua. Dentro había cultivos de maíz, frijol, calabaza y trigo. Entonces la señora le dijo al hombre: ve a ese lugar ya que te vas, dice. Llegas y formulas un baile. Llego y bailamos. Lo obedeció, ¿no? Una música y a bailar. Que no es ni nube había, y esa hora se transformó la nube, empezó a llover. Y parejo suave estuvo lloviendo. Pero no vino el personal, pues la lluvia era. Entonces allí tomaron la creencia de esa tradición que venía. Bueno, me cuentan mis abuelitos. Venid, pecadores, venid con la cruz. Buenos días. Antes de iniciar la siembra, la gente comienza el ritual agrario de la petición de lluvia, Bicolabi. El pueblo elige a dos emisarios, Ñatajná, para que hablen con Labi, la señora del agua, y Tachi, el señor del viento. Pues yo voy y le digo: mire, disculpe, señor, nosotros, a nombre de nuestra autoridad, yo vengo haciéndole una petición a usted, que sea tan amable de brindarnos su apoyo y a la casa del agua como representante. De nosotros, que va a estar al agua, ya sabemos el costumbre y esperamos que usted nos brinde con su voluntad, ¿no? Nosotros vamos a desempeñar, a recorrer como de costumbre, año tras año, viene haciendo. Hay que pedir el viento que nos trae, la nube. Como portavoces vamos. No vamos a ser muy milagrosos. Vamos a pedir. Vamos a platicar. Coger un resto. Primero irán a visitar las casas del viento para pedirle que traiga las nubes. Santo viento, santo aire. Ya hemos platicado que usted, santo aire, santo viento del norte y del sur. Esperemos que así seguimos en esta santa vida. Somos personas campesinas, labradores. Santa viento, santa aire, que sigue limpiando todo clase de productos que nosotros disfrutemos en nuestra vida, todo mundo lo necesita. Santa aire,
pedimos el viento también que sople bonito, que no admite que venga agua mala, ¿no? Cuando nosotros limpiamos el trigo, pues sin viento no podemos limpiar el trigo. Sí, que siempre sea viento del sur, viento del norte, con eso empezamos a vendar el trigo. Santo viento, recibe con gusto esta medida de aguardiente. Recíbelo contento, con ganas, y participa con nosotros y ven a bailar con la lluvia. Saluda a todos, pues. Vamos a fumar juntos con el señor viento. Una cosa que aquí sin darle, porque es lo que necesita, precisamente Dios mediante. Para ver si quiera llover también, que trae más agua. Así. Así que así salud. Salud del viento. Pedimos a usted viento y nuestro son de lluvia. Son hasta 13 las casas del viento que se visitan. El pueblo de Santa Cruz Mictlantongo se ubica en la región de la Mixteca Alta, distrito de Nochistlán. Elegidos por las autoridades tradicionales de Santa Cruz, el regidor y su familia se encargan de preparar las ofrendas con las contribuciones de toda la comunidad. De preparar la comida para ese día, desde que empiezan hasta que termina, desde el lunes a domingo. Estar preparando la comida. Los regidores son los que se preocupan de hacer la tortillita, de que se va, la ofrenda que lo llevan. Los distintos cargos para llevar a cabo la fiesta del agua son cubiertos por hombres de diferentes edades: topiles, jefes de policía, mayores, jueces y ministros. Ah, ponen de amaquila 7 litros de maíz cada comunero. Entonces de ese maíz recoge el regidor. Y allí ya le dan maíz a ella. Compró el chivo y le va a dar a la regidor para que esa carne lo van a llevar a donde van a ir a dejar la tortilla del agua. En nombre de Dios, que nos disculpa la divina pastora. El chivo es un obsequio. Antes de matarlo, se prende un cigarrito y se le da una copita de aguardiente a la tierra. Se le pide disculpas y se le explica que ese es su destino. Pues según dice que anteriormente, o sea, al principio cuando empezamos celebrar la fiesta del agua, dice que es muy bueno darle un chivo, porque tal vez aquel entonces, tal vez hubo sueño, o tal vez como digo, que esa persona que apareció le diría, mátame un chivo y le comemos. Y ya enterito, lo cargamos y lo vamos a dejar al rato. La carne de chivo es la que más le gusta a la Santa Agua. Se le obsequia para que haya pastura para los animales, pero no se le debe dar carne de animal de yunta, porque como tiene cuernos, cae lluvia con relámpago. Sí, tío. Aquí traemos lo acordado con los señores. Pues ahora sí que nos disculpen que sea un chico, pero pues hasta allí estuvo el alcance. Pues, así es, pues sí. Ahora sí lo entregamos con voluntad y que sea provecho para todos y para nuestra santa agua. Es primeramente Dios para nuestra agua y nosotros es lo de menos. Sí, ¿no? Un rosario para nuestra lluvia. Dando el agua. Sí. Sí. Otros acompañantes nos tienen que acompañar. Sí, esta procesión comienza entre las 2 y 3 de la mañana y termina antes del amanecer al devolver los santos a la iglesia, pues según la creencia, si el sol les viera la cara serían quemados, no traerían la lluvia y provocarían una gran sequía. Nosotros vamos para contar que no nos falte el agua. Bueno, la finada mi mamá me contaba que cuando iban hasta allá en Yucuña, y dice que allí hablaban personalmente con ella, la Santa Lluvia. Entonces, pues, dice,
pues na conduce vi que haya este pozol. Para pedir que la lluvia venga a regar sus tierras, visitarán más de 13 casas del agua que se encuentran en cuevas, en las barrancas de la serranía. Ay, en nombre de Dios, venga lluvia. Acabe, sa, y tú no le curó, Nicolás. Acabe, te vi la vez, soy ayudable. Me mungi, se cutabe con dedo y en tu que vivís, no. Te saco, se cutabe con dedo y en solo labi. Y chillute, no tabi. Te saco, se cutabe con dedo y en tu que vivís. Piden el agua en mi dialecto, lo pedían los tíos grandes, ¿no? Que dice, Nahomos, el labi, joño, joño, viví, joño, labi va a. Naculabi va a nacua hitos, nacua andusis o trius o. Bueno, empieza, ¿no? Desde tiempos prehispánicos, los mixtecos pedían la lluvia en las cuevas y los cerros. Llevaban ofrendas de comida, bebida, animales, copal, sangre y hacían sacrificios humanos. Cala nanayo, soy ya la reina. Si tuviera un decuso lugar y la reina. Aquella visión del mundo y sus rituales, influidos ya por el catolicismo, tienen una continuidad en la vida actual del pueblo. Ahora la ofrenda consiste en pinole, chivo cocido, en frijoladas, aguardiente, rosarios de flor, cigarros y velas. Aquí se encuentra, aquí venimos a visitar en esta santa estación donde se encuentra Santa Casa de la Lluvia. Así es que aquí nos brindamos una gotita de vino que nuestro divino Señor Jesucristo dio esta bendición que deberíamos de disfrutar en esta santa vida. Los peregrinos van repartiendo pinole a cada campesino que encuentran en los montes. Está retirado. Camino, camino. Como comenzó desde el lunes, la casa de viento, del aire que diga, del viento. Ya de allí, ahora es día de descanso. Por eso hasta la Virgen, los santitos no salieron ahora. Entonces ya mañana otra vez. Los cuatro puntos cardinales se consideran las esquinas del pueblo y son sagradas. En cada una de ellas mora una pareja de serpientes emplumadas que impiden la entrada de extraños con corazón pesado. La serpiente emplumada está asociada con el inicio de las lluvias. Vuela en mayo y junio y hace subir las nubes. Si alguien la mata, deja de llover y las plantas y los pozos se secan. Dios de los cielos nos está viendo. Todos somos hijos de él que dijo. ¿Eh? Lo rogamos a Dios que no falta el agua para todo ese planta, pues. Sí, ese es lo que está. Así es costumbre, es muy el anterior, pues. Pues carga cuatro mujeres. Dos para allá, las que lleva también. El que tenga voluntad también.
Dentro de su palacio, en el centro del cerro, Camanderú, el rey venado, tiene un gallo que canta a las 3 de la mañana. Así anuncia la hora de partida de las procesiones de los santos. ¿Otro? Ahí el... Bueno, ustedes. Adelante. Bueno, ustedes. A todos hay que darle igual. Para allá. Todo eso. Los mixtecos han sido tradicionalmente agricultores. Pero sí, habla la misma también. Nada más que así con este. Es Dios que nos está cuidando, ese sí platica con él. Pero uno no puede, aunque está su manito así, que está moviendo el viento, pues. Esa es una seña, dicen, pues, pero uno no lo sabe, uno no comprende, uno pues. Por tener esa creencia, y yo antes de trabajar en eso, bueno, me persino, pido a Dios, en nombre del Señor, San Isidro Labrador, que, bueno, que lo suplica al Señor verdadero, que nos dé la cosecha, el trigo, el frijol, el maíz. Ya empezamos a trabajar, y que sin sentir avanzamos nuestro trabajo, y así es, y así trabajamos, o así trabajo yo de mi parte, ¿no? Ajá. Porque creo, pues, que sí. Su nombre era Camanderú, y competía contra otros reyes. Así, en la competencia de tiro, lanzó una codorniz con su saliva en lugar de arrojar piedras, y por ser más liviano, el tiro logró llegar más lejos. Era muy hábil, y con su astucia siempre lograba vencer a los otros reyes. De esta forma, logró formar un señorío con un territorio extenso que entregó a su pueblo junto con otros bienes. Aquí, vivía el rey de Santa Cruz. El rey aquí, pues, está con nosotros como jefe de la comunidad. Pero ahora ya no está el rey aquí. Ya se fue. ¿Quién sabe a dónde? Y cuando nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Padre Eterno, nos dejó así, pues ni modo, ¿qué lo hacemos? Porque Dios nos dejó así, pues así tenemos que ser y estar. Así es que, Señor, Rey, usted también como Rey tienes que estar con nosotros. Y rogando a Dios, pedir a Dios que nos mande nuestra santa lluvia, porque la lluvia es la más precisante que necesitamos. Así es que, Señor Rey, usted también está con nosotros. Yo lo pedí el rey. Una vela y una veladora. Él fue quien sembró el maíz, la palma y los árboles frutales para la gente de Mitlatongo. El rey Camanderú es el guardián del pueblo. Él trae el viento con nubes y la lluvia, pero aleja la tempestad. Las tazas del pinol.
Santa María, Madre de Dios, una vela para su lumbrada, o un flor para su altar. Hay casas del agua en donde crecen plantitas, matas de milpa. No se sabe quién va a sembrarlas, solo sabemos que ahí nacen. Dios sabe cómo crecen ahí adentro, sin sol, siempre está mojado. Ahí vive la santa agua. ¿No hay algo, alguna planta, alguna verdura? No. Encontrar estos brotes pronostica una buena cosecha. Y son pruebas que los Ña Tajná llevan ante las autoridades para mostrarles que han cumplido con su trabajo y con la costumbre este año. Al terminar el largo trayecto por las casas del agua, el alcalde dirige unas palabras de agradecimiento a todos los que recorrieron durante una semana las casas del viento y del agua, a fin de cumplir con lo que manda la tradición del pueblo para asegurar las cosechas. Culmina una vez más el ciclo que año con año los mixtecos de Santa Cruz Mitlatongo emprenden para invitar a que el señor viento baile con la santa agua. Muchas gracias a ustedes, muy amable, y así nos dio nuestra autoridad también. Nunca nos dejamos nuestra autoridad. La autoridad pide un apoyo, hay que brindarla a ellos también. Muchas gracias a todos. Estoy bien. Le pedimos, pues. Le pedimos la Santa Reina de Agua. Mis abuelos, tatarabuelos, los abuelos son de la. Para los anicos y niños, Dios, a los de nosotros. El sábado por la noche se realiza el baile en el que se reúnen todos los pobladores para celebrar. El viento y la lluvia han sido invitados al convivio para bailar,
comer, beber y divertirse. Ve ese lugar allá que te va, dice. Llegas y formulas un baile. Llego y bailamos. Pero no vino el personal, pues la lluvia era. Los santos ya pueden ver el sol. Así los mixtecos podrán seguir siendo campesinos.